pueden pagar 65.000 ingreso mínimo a 65.000 españoles. Ahí tiene por dónde empezar. Pero ¿les queda algún amigo a usted, señor Iglesias, y al señor Sánchez por colocar? Porque el empleo se hunde en toda España, pero se dispara en la Moncloa. Señora Calvo, ¿qué se siente al gobernar codo con un partido imputado? Bueno, a usted no le es ajeno porque ha formado parte de un gobierno como el de Andalucía, donde se han robado 700 millones de euros a los andaluces. En Podemos, para hacer carrera, tienes que haber estado imputado o condenado. Isa Serra, Sánchez Mato, Mayer, Juanma del Olmo y Echenique, que no tiene entre sus hobbies el de pagar impuestos. Cuando a alguien le condena, se le expulsa. En Podemos, se le da un cargo. Este gobierno, y les debería dar vergüenza a todos los ministros, trata mejor a Bildu que al rey. Tendrán que explicar por qué impiden al rey hoy viajar a Barcelona el próximo viernes, porque no habrá Bruselas donde esconderse. Y señor Iglesias, ¿cómo va a acabar usted con la monarquía? Si dése la vuelta, intentó acabar con el Rejón y ahí le tiene, sentado. Dice ayer que los policías y militares no son útiles. ¿Quién va a pagar los incendios? ¿La UME o usted? ¿Quién protege la puerta de su casa? Si no son útiles, que se vayan las guardias civiles que están protegiéndolo a usted. Señor Iglesias, ¿qué hacían dirigentes de Podemos manifestándose contra la señora Ayuso? Por la mañana de manifestación y luego a comer al barrio Salamanca. Por la mañana a las barricadas y luego a las mariscadas. El gobierno de España, que es el que peor ha gestionado la pandemia, ¿por qué no acepta la propuesta de Pablo Casado para crear una comisión, como en toda Europa, para evaluar qué se ha hecho mal y no volver a repetirlo? A ver si Sánchez aprende hoy algo en Bruselas. Señores, salvemos vidas y empleo. No lleguemos tarde también a esto. Y si va a hablar de corrupción, señor Iglesias, recuerde que de todos los que estamos aquí, el único que va a tener que ir a juzgado es... Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia. Sí, esa resistencia que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural, que solo se pone de rodillas ante el todopoderoso. Ahí tienen, la han visto, el señor Iglesias, un vicepresidente del gobierno puesto por el señor Sánchez, un tipo que forma parte de un partido que es una franquicia de una dictadura bolivariana como la de Venezuela, y que está dirigiendo los destinos de España, y que, amigos, pasito a pasito, poco a poco, está destruyendo las estructuras básicas de este Estado para convertir esta democracia en un auténtico basurero político. Lo está consiguiendo a toda velocidad. Va más rápido que incluso el señor Chávez en su momento. Hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder. Y decimos que no podemos perder por lo siguiente, porque vamos a hablar del plan que tiene Felipe VI para acabar con Pablo Iglesias y con toda la patulea que le rodea, que salga del gobierno de España. El rey de España, atención amigos, lo hablaremos a lo largo del programa, está harto de los continuos ataques y de las deslealtades del partido morado. También vamos a hablar de esa reunión del señor Garzón y de Lola Delgado, la fiscal general del Reino de España, que tuvieron en Roma. ¿Con quién se reunió Lola Delgado y el señor Garzón en Roma? ¿Tal vez se reunieron con los ampones de PDVSA? ¿O tal vez se reunió el señor Garzón y la fiscal general del Estado español con el pollo Carvajal, a ese que llaman Hugo Petpe, que ya ha cambiado su nombre? Lo vamos a ver hoy en el programa de hoy. Y vamos a ver cómo nuestro biólogo de cabecera, amigos, adelantó que el día 18 de septiembre iba a haber un confinamiento en Madrid. Y también en julio, también lo adelantó. Todo esto en un superprograma que ustedes no se lo pueden perder, porque hoy estará con todos nosotros los mejores. Con nosotros, en primer lugar, estará don Roberto Centeno, alias Centenator, que nos va a hablar de la situación política en España. También va a estar con todos nosotros Alfredo Perdiguero, que estalla contra las palabras de Iglesias. ¿Cómo no? Vuelve Pablo Victoria, nuestro querido Pablo Victoria, y don José Antonio Vera, que también está aquí en el plató del Mundo al Rojo. Y por teléfono desde los Estados Unidos estará Maybot Perdiguero para hablarnos de las relaciones del juez Baltazar Garzón con la dictadura bolivariana, y, cómo no, nuestro biólogo de cabecera, el profesor Fernando López Mirones, amigos, que es que acierta todas. Todas sobre el coronavirus las acierta el señor Mirones. En primer lugar, pues decirles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la frecuencia 48. Si ustedes, atención, porque a partir del día 30 cambiamos. Estamos emitiendo en la 48 y la 50 de la TDT de Madrid.
A partir del día 30 solo vamos a emitir la 48. Por lo tanto, si ustedes no están en la frecuencia 48, tendrán que llamar a su administrador o antenista para sintonizarla, si no nos ven. También darles las bienvenidas a todos los amigos de la 8 Mediterráneo, de la Comunidad Valenciana. Un fuerte abrazo, que hemos vuelto de nuevo con el Mundo al Rojo y con todos los programas de la cadena. También un abrazo a todos nuestros amigos de Zaragoza, de la 8 Zaragoza, también de las Islas Afortunadas, del Canal 10 de Tenerife, de la 12 TV en Sevilla. Y si ustedes no nos pueden ver en estos lugares, porque están fuera de estas comunidades, pues nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distritotv.es. En las redes sociales, en Twitter, @mundoelrojo o #mundoelrojo, en Facebook, Distrito TV, en YouTube, Distrito TV. Y nos pueden mandar a WhatsApp, al teléfono de WhatsApp que ustedes están viendo ahí en directo, al 669-728673, nos pueden mandar todos sus comentarios y todos sus vídeos de denuncia. En primer lugar, darles las gracias a todos aquellos que están colaborando con la Resistencia. Mil gracias por toda su ayuda y por todo lo que están haciendo por acabar con este régimen marxista que quiere destruir nuestra gran nación. Y vamos a empezar porque si cada día estamos dando la voz de alerta de lo que está pasando en España, pues la verdad que la situación va a una velocidad de vértigo. Vemos cómo el rey de España no puede ir. Le prohíbe el señor Sánchez la presencia en la entrega de los despachos de los jueces de Barcelona. Y no se sabe todavía los motivos, pero lo podemos intuir. Lógicamente, ponerse de rodillas ante los sediciosos y los golpistas para que le ayuden a aprobar sus presupuestos. Y hay que recordar que el artículo 117.1 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo español. Y dice también que los jueces tienen que ser independientes. Pero hay una frase todavía más contundente de este artículo que dice que la justicia se administrará en nombre del rey de España. No se entiende que un gobierno como el de nuestro querido presidente del gobierno, el señor Sánchez, no deje a su majestad el rey, el cual la justicia se emana en su nombre, dar los despachos en Barcelona. Y todo ello para complacer a los independentistas, todo ello también para ir arrinconando cada vez más a su majestad. Ya es descarado lo que está haciendo Sánchez. Sánchez no quiere ser presidente del gobierno de España, quiere ser el jefe del Estado del gobierno de España. Y sabe que solo le quedan dos figuras institucionales. Bueno, los jueces prácticamente los tiene controlados, porque yo no he visto jueces más miedosos que los que hay en España. No entiendo cómo no ha cogido el Consejo de Poder Judicial o la Judicatura en general y ha saltado a la yugular de Pedro Sánchez y de su gobierno ante esta decisión. No, todo el mundo tranquilito, no sea que vayan a decir algo que no quiera su amo. Y luego le queda también controlar el Consejo de Poder Judicial, que en breve lo controlará, porque el Partido Popular no creo que aguante mucho más ese pulso, y su majestad el rey. En el momento que caiga el rey, se va a descomponer como un azucarillo el régimen constitucional del 78. Un régimen constitucional del 78, amigos, que está siendo ya atacado por todos los lados. Es como un queso de Gruyère, donde los nacionalismos atacan a nuestro régimen, donde prácticamente los cantonalismos atacan a nuestro régimen, donde el marxismo atacan al régimen, lo quieren destruir. Y lo peor de todo es que quien tiene que defenderlo, que es ese centro derecha, pues ni está ni se le espera. Y claro, cuando esta gentuza ve que nadie se le pone enfrente, pues siguen para adelante. Y ya lo último ha sido bochornoso, indignante. Lo que hemos visto al ministro de Justicia anunciar que va a dar indultos y que está tramitando los indultos a unos tipos que han dado un golpe de Estado, a unos tipos que han hecho malversación de fondos, a unos tipos que han intentado romper la nación. Vemos cómo se repite la historia, esa historia del año 36.
cuando los socialistas y los, la Esquerra Republicana dieron en el año 34 un golpe de Estado, contra la República, sí señores, estos que dicen que son tan democráticos y que hay que tener memoria democrática, pues vamos a recordar la memoria democrática, hay que recordarlos que cuando el Frente Popular alcanza el poder en las elecciones del 36 de forma fraudulenta, por la fuerza se alcanzaron prácticamente 62 escaños más de que no les correspondían, atacando a diestro y siniestro y adelantando la revolución, todo esto hay que decirlo, pues ¿a quién indultaron? Al señor Companys, al golpista Companys. Y de nuevo se repite la historia. Y yo digo lo siguiente, este indulto que tiene que ser firmado por su majestad el rey, yo digo, majestad, no firme este indulto, porque sería firmar su condena de muerte política. Si usted firma ese indulto que tramita este Frente Popular moderno, usted dejaría de ser rey de España y le abriría las puertas en par, a una nueva república, pero no una república como en Francia o Estados Unidos, sino en una república bananera de todos los sentidos. Por lo tanto, el rey, ahora mismo, amigos, se está convirtiendo en el punching ball del Frente Popular, pero a la vez también en el último baluarte, porque nuestros partidos políticos que nos tienen que defender ni están ni se les esperan. De hecho, están arrinconados. Hay que ver lo que está pasando en Madrid. En Madrid, donde ha cogido Pedro Sánchez y ha ido cociendo como una rana lentamente a fuego lento a las diferentes comunidades, y sabía Pedro Sánchez que tarde o temprano iba a haber pues una oleada como la que hay en Madrid. Y ahí le sigue cociendo lentamente y que sufra el desgaste de la restricción de movilidad que están sufriendo los vecinos de gran parte ya de Madrid, porque ya no se han ampliado las restricciones. Y claro, si se sabe todo eso de antemano, porque hasta aquí lo hemos dicho, ¿por qué no juegan al ataque? ¿Por qué no juegan a atacar a este gobierno? Que, amigos, es un gobierno que va de la mano con Bildu, con la Esquerra Republicana, que va a traer de nuevo a Puigdemont aquí a España porque van a reformar los delitos de sedición y de rebelión. Un gobierno que está de rodillas ante aquellos que han querido destruir la nación. Pero, sin embargo, aquí da lo mismo, aquí da lo mismo, porque se está muy a gusto, en un despacho, con moqueta, con coche oficial, comiendo chuletón día sí, día también, yendo con traje de marca y que encima te guarden los mejores sitios en los restaurantes. Así se vive muy bien. Es esa oposición que prácticamente se ha convertido en el ministerio de la oposición, como hizo en su momento Felipe González con don Fraga, con don Manuel Fraga. Pues no, la oposición tiene que saltar ya, tiene que saltar y defender a quién le ha puesto ahí, que son los ciudadanos, que son ustedes. Pero esta oligarquía de partidos, amigos, que parece que está llegando a sus últimos instantes y que no es capaz de reaccionar ni siquiera para autodefenderse, nos va a traer como consecuencia de esa dejación de funciones un Estado marxista-leninista, porque Pedro Sánchez ya no es un socialdemócrata, no, amigos, Pedro Sánchez es un socialista más cercano al comunismo y, a los bolivarianos que a cualquier modelo de Estado democrático. En definitiva, la situación es muy grave y por eso tenemos que estar todos muy pendientes y saber que aunque viene esta segunda ola de pandemia, la van a aprovechar para darnos el golpe definitivo. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues vamos a seguir con
Pues la actualidad informativa, amigos, porque es muchísimo lo que tenemos que contar y nunca mejor dicho. Y concretamente tenemos que hablar que el gobierno de Sánchez, amigos, está contentando a los independentistas con la tramitación de los indultos del 1 de octubre y el veto al rey, el veto a dar esos despachos a los jueces, que ya lo hemos hablado. Vamos a ver la siguiente información y a continuación la comentamos. Señor Borrás, lamento decirle que su discurso me ha recordado mucho al peor discurso del Partido Popular o incluso a los campeones del FEI que se sitúan muy cerca de usted. No se confunda, señora Borrás. El hecho, nuestros jueces no son menos independientes porque dicten resoluciones que a usted no le gusten. Eso es el papel que cada uno tiene. Se lo he dicho en mi primera intervención. Somos un Estado social y democrático de derecho donde cada uno tiene que cumplir el papel constitucional que le corresponde. Mire, al Gobierno le competen unas cosas. Y en lo que a usted le preocupa, le diré que acatamos y respetamos las resoluciones de los tribunales, todas, todas, señora Borrás, todas. En segundo lugar, que estamos plenamente dispuestos al diálogo, porque es la manera de resolver los conflictos políticos. Afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige y reclama la sociedad. Y en cuanto a este ministerio se refiere, impulsa normativamente aquello que son los designios del Gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, tramita todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este Gobierno. Muchas gracias, señor ministro. Qué infamia, amigos, ver al Gobierno de España tramitar los indultos de aquellos que han intentado destruir la nación. Pero lo decíamos antes, la historia se repite. Eso fue lo que hizo el Frente Popular con los golpistas catalanes, con aquellos que quisieron destruir no la República, sino España, y separarse. Hicieron exactamente lo mismo. Si es que este gobierno es tan infame y tan indigno, que es capaz de hacer cualquier cosa con mantenerse el poder. Y el siguiente paso, se lo voy a decir yo cuál es. El siguiente paso va a ser el indulto a los asesinos de ETA que estén en la cárcel. Acuérdense de lo que os digo. Si esto les sale bien, ya van a ser imparables. Porque aquí es un trágala día sí y día también. No hay resistencia por parte de los partidos políticos del Parlamento. Y la única resistencia, amigos, es la que, de nuevo lo digo, la sociedad civil, ustedes pueden hacer. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Que el poder de solucionar esta situación lo tenemos en nuestras manos y ustedes tienen que coger el toro por los cuernos, porque si se tramita este indulto, si el rey de España firma este indulto, España entrará en un precipicio, en una situación insostenible, tanto social como territorialmente, y sería una pena que 2000 años de historia acabara en manos de estos chiquilicuatres. Vamos a continuar porque el presidente del Partido Popular, Casado, pues dice que los indultos es el precio político que paga Sánchez por los votos de los independentistas y que va a recurrirlos ante el Tribunal Supremo. Señor Casado, y eso solo, o sea, después de lo que han montado, tenía que usted montarle un pollo en el Congreso de Diputados al señor Sánchez en todos los lados, darle para el pelo y no encima que le estén haciendo ustedes manifestaciones, los podemitas aquí en Madrid, para protestar por la gestión de Ayuso, cuyo responsable principal de lo que está pasando es Sánchez e Iglesias. Pero vamos a escucharle a ver lo que dice. Y Sánchez no defiende los intereses de los españoles, si se le cae ya la careta, si revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España. Y lo haremos recurriendo al Tribunal Supremo los indultos si llegan a aprobarse en contra de lo que dijo Sánchez en campaña electoral. También dijo que nunca pactaría con Podemos. Pues ahí tenemos a Pablo Casado, pues con un tono pues, que la verdad que no transmite muchísima confianza, diciendo que recurrirá a los indultos. No, señor Casado. Cuando usted vaya a recurrir con una justicia ya prácticamente dominada por el señor Sánchez, su recurso no servirá para nada. Reaccione. Salga del huevo y reaccione de una vez. Porque con esa posición al estilo mariano del estar esperando a que le toque turno, se va a quedar usted sin turno y se va a quedar sin país. Porque estos
no van a ceder el turno. Estos van un pasito más para adelante. Se lo recuerdo. Un pasito más para adelante y es romper el régimen del 78, que por cierto, se lo están diciendo día sí, día también. Por eso, reaccione, reaccione, señor Casado. ¿Qué es lo que ha dicho Calvo? Pues, ¿qué es lo que va a decir? Calvo la de cabra, amigos. Dice que hay decisiones que están muy bien tomadas. Ahí tenemos la noticia, que la decisión está muy bien tomada. Según ha asegurado la vicepresidenta Calvo, preguntada en concreto por si el gobierno le ha pedido al rey que no acuda al acto, dice que hay decisiones que están muy bien tomadas. Dice la vicepresidenta, que además no ha aclarado nada, que el motivo por el que desde el Ejecutivo se ha tomado la decisión en concreto ni tampoco ha desvelado el nombre de la persona responsable de ejecutar la orden. Ahí está. Que el rey de España, cuya justicia se hace en su nombre, está muy bien de que no vaya a Barcelona. Y encima que digan que son por motivos de seguridad. Pero sin embargo el ministro de Justicia sí está. Si el jefe del Estado no puede ir a Barcelona por motivos de seguridad, el señor Marlaska, el responsable de la seguridad en esta nación, tiene que dimitir por no garantizar la seguridad al jefe de Estado en territorio español. ¿Esto de qué va? Y encima vamos a hacer un recurso. Le vamos a pagar con el aranzar y la cabeza a esta cuadrilla a los golpistas. Como hizo la señora, la pequeñita, la antigua vicepresidenta del gobierno. Por favor, hablamos de la señora Santamaría, si ustedes se acuerdan, que quería acabar con el golpe de Estado en Cataluña con el código, lanzándoles códigos penales y aranzales a las cabezas a los golpistas. No, esto se acaba de otra forma y ellos lo saben. Además, no puede haber indulto si no hay un arrepentimiento previo de esta gentuza. Sin embargo, esta gentuza, amigos, no se ha arrepentido. Vamos a seguir, porque, bueno, hay que hablar de Podemos. Y concretamente hay que hablar de los emails que han mandado a todos sus militantes para rebelarse contra el rey y contra el sistema del 78. Ahí tenemos la noticia que dice que, bueno, el correo electrónico fue mandado de madrugada a decenas de miles de inscritos y simpatizantes. En él, los socios de Sánchez avisan de que ha llegado el momento de organizarse civilmente. Lo llaman Horizonte Republicano y quieren que llegue cuanto antes. Podemos ha enviado a decenas de miles de afiliados y simpatizantes un correo electrónico en el que destapa su plan para atraer la República a España cuanto antes. El email fue enviado el pasado miércoles de madrugada, horas después de conocer que el rey no presidirá este año la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces por decisión e imposición de la Moncloa, un veto sin precedentes que ha solivantado a la judicatura. En el mismo, los socios de Pedro Sánchez proclaman que ha llegado la hora de actuar y que la vía es la sociedad civil, el movimiento popular y la organización social, puesto que en el Congreso no existe una mayoría parlamentaria favorable a un cambio de modelo. Es el momento de trabajar en alianza con otros sectores de nuestro país para construir un movimiento popular amplio que se plantee en serio el objetivo de transformar el actual modelo de Estado y transitar hacia una nueva república plurinacional y solidaria, sostiene la formación de Pablo Iglesias. Y añade el email, a renglón seguido, que esta es una de sus prioridades, con o sin pandemia. Desde Podemos vamos a trabajar para ello con todas las fuerzas, entendiendo el objetivo de caminar hacia ese horizonte republicano como uno de nuestros objetivos políticos fundamentales. Algunos dirán que esto no toca, que no es prioritario, pero llevan más de 40 años diciéndolo, y avanzar en democracia siempre es prioritario. Atención a esas palabras, atención a esas palabras, a esa incitación a la rebelión contra el rey de España. Es la última institución contra el jefe de Estado. Es que esto es igual con lo que pasó con Aniceto Alcalá Zamora en la República. ¿Cómo le echaron, utilizando una triquiñuela jurídica, le echaron de la jefatura de Estado y pusieron al señor Azaña? Y a partir de ahí, el golpe del Frente Popular, el golpe dentro del propio Estado, al estilo Hitler, al estilo señor Chávez y al estilo señor, bueno, como se hacen a los golpes de Estado los comunistas. Desde dentro, los comunistas saben que por la fuerza no lo pueden hacer,
pero te cogen, conquistan el poder y desde dentro van destruyendo y fagocitando todo. Ya lo tienen prácticamente todo. Tienen domesticado a la oposición, a los medios de comunicación, no digamos, a la judicatura, bueno, es un miedo terrible, es una bajada de pantalones terrible. A los fiscales, vamos, por favor, que tendrían que estar lanzando flechas contra la fiscal general del Estado día sí, día también. El Consejo de Poder Judicial, pues seguramente que dentro de poco lo van a controlar. Cuando tengan controlado los últimos reductos de resistencia que lo tienen en los jueces, pues irán a por su majestad el rey. Su majestad el rey que tiene que defenderse de esta agresión. Que tiene que defenderse porque si no se defiende él, nadie le va a defender. Que no espere que le defiendan los partidos políticos. A todo caso le defenderá la sociedad. Pero cada vez está más arrinconado. ¿Por qué además hablamos de esto? Porque estamos hablando que hay un ministro de Sánchez que sugiere que Felipe VI es cómplice de graves delitos. Ahí tienen ustedes la noticia. Estamos hablando de Alberto Garzón, que ha llegado a elevar a Felipe VI a la categoría de rival político, a la misma altura que el Partido Popular. Así, el también líder de Izquierda Unida considera que con la corrupción de ambos, de Partido Popular y Monarquía, se ha agudizado el desprestigio institucional. Garzón ha sugerido, asimismo, que el propio rey habría cometido graves delitos al afirmar que la corrupción dentro de la Casa Real no es obra de una sola persona, sino que precisa de la ayuda de otras de alta cualificación. Al juicio del ministro de Consumo, la huida del ciudadano Juan Carlos de Borbón confirma los indicios que había contra él y que lo haya hecho al país donde ha ido revelaría también las sospechas. Ahí están, esta gente, o sea, estamos viendo cómo desde el gobierno de España se intenta destruir al jefe de Estado del Estado español. Es un acoso y derribo constante. Es cómo están lanzando a sus hordas, cómo están diciendo, lo dice Pablo Iglesias claramente. ¿Quién no se quiere dar cuenta? Lo dice. No tenemos mayoría parlamentaria. Por lo tanto, la haremos por medio de la presión en las calles, por la violencia en las calles, por la revolución en las calles. Es que esto es el comunismo puro y duro y encima apoyado por un vicepresidente de gobierno y por un primer ministro, por un presidente como Pedro Sánchez, que está haciendo todo lo posible para quitarle el puesto al señor, a su majestad. Si esto no es suficiente para una reacción, que venga Dios y lo vea. Pero amigos, os voy a dar buenas noticias. Vamos a darles buenas noticias, porque al parecer su majestad el rey tiene un plan. Tiene un plan para acabar con el señor Iglesias, ahí está la noticia, con el señor Iglesias en el gobierno. Dice el rey Felipe preparado para desenmascarar a Sánchez e Iglesias con un decisivo informe jurídico. El rey Felipe y Casa Real se encuentran elaborando un decisivo informe jurídico sobre presuntos comportamientos delictivos y anticonstitucionales de miembros del gobierno de España, encabezados por el presidente y vicepresidente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente. La información fue desvelada por fuentes cercanas de Zarzuela al portal Periodista Digital y detalla que tanto el líder de Podemos como los ministros de este partido y por inacción el propio mandamás del gobierno estarían vulnerando gravemente y de manera reiterada la Constitución. Los desleales ataques contra la monarquía, Felipe VI y el resto de la familia real, incluida la princesa Leonor, serían los hechos que derivarían consecuencias judiciales, según recoge el texto legal, el cual cita varios ejemplos de la grave vulneración de los ministros del gobierno. Cabe recordar que a la hora de asumir el cargo, los funcionarios juran y prometen lealtad al rey, así como también guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, por lo que el informe podría determinar su inhabilitación o inclusive destitución. El informe jurídico reúne de forma cronológica las manifestaciones públicas de diversos miembros del gobierno, sobre todo de Pablo Iglesias, en contra de la monarquía parlamentaria y a su vez hace especial énfasis en el silencio y la inacción de Pedro Sánchez. En definitiva, Iglesias está convencido de que se debe aprovechar este momento de debilidad de la familia real para que en España se avance hacia una nueva república y para ello siempre ha mostrado sus cartas, una vez conquistado su sillón en el Consejo de Ministros y la vicepresidencia del gobierno. Sin ir muy lejos, el pasado martes 22 de septiembre ha ratificado en el programa La Hora de la 1 que el cambio de modelo de España de la monarquía constitucional hacia la república es tan solo cuestión de tiempo, augurando una pronta caída de la corona.
Es por ello que la Casa de Su Majestad el Rey no está de brazos cruzados ante esta grave situación. Según las fuentes consultadas, ha puesto en marcha no solo el informe jurídico, sino también una ronda de contactos entre destacados referentes y también actuales dirigentes del PSOE por parte de don Juan Carlos, quien de igual manera se habría hartado de Sánchez e Iglesias y estaría dispuesto a romper la coalición de gobierno para desalojar así al Ejecutivo y a todos los miembros de Podemos. Atención, atención a esa noticia. Muy importante que ya Su Majestad reaccione. El ataque es directo, el ataque. Por un lado, el señor Sánchez le está arrinconando, dejándoles prácticamente sin funciones institucionales. Por otro lado, el señor Iglesias está lanzando a sus hordas contra Su Majestad el Rey para cambiar el régimen. Por lo tanto, esto es un plan ideado perfectamente por Sánchez e Iglesias, Iglesias y Sánchez. Y Su Majestad tiene que empezar a reaccionar. Y ya tiene que empezar a decir las cosas y actuar de forma contundente. ¿Por qué? No es cuestión de guardar las formas con esta gente. Con esta gente ya no hay que guardar las formas, porque ellos no las guardan con ellos. Lo hemos visto cómo ha actuado Sánchez mil veces. Lo hemos visto como Iglesias dice que hay que acabar con la monarquía y avanzar hacia una república bolivariana. Por lo tanto, este informe es un principio para sacar a Iglesias del gobierno. Es un principio porque es una deslealtad y una traición al jefe de Estado constante de un vicepresidente del gobierno. Y además, si Su Majestad don Juan Carlos pues empieza a hablar con miembros del PSOE y empieza a movilizar al PSOE, bueno, a otro PSOE, que es posible, y echan a Sánchez, o por lo menos desestabilizan a Sánchez, pues podríamos acabar con esta pesadilla. Pero amigos, esto es una batalla, la guerra ha comenzado y va a haber muchos duros enfrentamientos. Vamos a seguir porque lógicamente tenemos que hablar. Tenemos que hablar del ruido de sables. Ejército, policía y Guardia Civil se levantan. Pablo Iglesias nos ha faltado al respeto. Increíble, increíble lo que ha dicho Pablo Iglesias. Escúchenle que dicen que la policía ni el ejército es básico para luchar contra el COVID. Escuche. En ese sentido, pretender decirle a muchos vecinos de Vallecas, a muchos vecinos de Carabanchel, mire usted, va a haber controles policiales para ver a dónde va usted y de dónde viene, creo que puede generar en mucha gente una sensación de que las cosas no se están haciendo bien. Porque los trabajadores públicos que van a ser fundamentales para seguir combatiendo una pandemia que nos está poniendo en una situación de riesgo, no son policías ni militares, son médicas, enfermeros, profesores y trabajadores de los servicios públicos. Ahí lo tienen ustedes. La policía ni el ejército es fundamental para luchar contra la pandemia, a pesar de que se han jugado la vida, a pesar de que han dejado, muchos policías se han infectado, incluso se han muerto. No, 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 para Pablo Iglesias no. No son necesarios para nada la policía. Eso sí, para cuidarle a él, el casoplón sí. Pero bueno, yo creo que la policía hay que respetarla, porque es la que garantiza la seguridad, el ejército también representa la seguridad, y aunque ahora esté en manos de esta chusma, amigos, son instituciones que siempre ha estado a servicio del ciudadano y de España. Tenemos al otro lado del Sky a don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, buenas noches. La primera pregunta, ¿se puede prescindir de la policía y del ejército para luchar contra la pandemia, como dice Pablo Iglesias? Mire, Jesús Ángel, le diría que tiene este señor, será vicepresidente del gobierno, pero desde luego tiene muy poca vergüenza al decir esto lo que dice. Muy poca vergüenza porque el ejército, aunque no soy policía, he visto cómo han trabajado los militares desinfectando residencias, desinfectando centros de salud, desinfectando centros de uso común, trasladando a los féretros al el Palacio de Cristal cuando se hizo de morgue. Es decir, esto lo han hecho los militares. Los militares, que ahora dice que no son fundamentales. Pero es que nosotros, Jesús Ángel, durante el confinamiento hemos identificado a gente, hemos propuesto para sanción a más de 1.100.000 personas, arriesgando, como tú has dicho, nuestra salud y la de nuestras familias, que conste, porque hemos ido a pecho descubierto, es decir, no sabíamos quién lo tenía, quién no lo tenía o quién lo podía contagiar. Y ahora sale con este señor, le digo, mira, a mí me da vergüenza que alguien como este señor que diga esas cosas esté en un gobierno de España. Un gobierno de España que sabe que
debería proteger, debería respaldar y debería defender a los cuerpos de seguridad del Estado, a todas las policías, incluida la Guardia Civil, evidentemente, y a los militares, que somos al final los que salvaguardamos la integridad nacional, los que salvaguardamos los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y los que defendemos y detenemos, defendemos el derecho de todos los ciudadanos y detenemos a los que se saltan el Estado de la ley, se saltan el Código Penal, se saltan la legislación vigente a la torera. Por eso digo que me da mucha vergüenza de que contra las dos instituciones más valoradas del Estado, de este país, como son la Policía Nacional, que estamos siempre entre el 3, 4 y 5, junto con la Guardia Civil y el Ejército, un poco más abajo, pero igual que nosotros, para ese señor vicepresidente del Gobierno, no seamos imprescindibles. También te digo, Jesús Ángel, es vergonzoso que al principio del confinamiento este Ministerio de Sanidad de este Gobierno nos calificó como personal de bajo riesgo al no tener contacto directo con los ciudadanos. Cuidado. O sea, los que identificamos a los malos somos nosotros, los que tenemos a los malos somos nosotros, los que cogemos denuncias somos nosotros, pero resulta que es que ahora de repente no tenemos contacto directo con los ciudadanos. Pues como tú has dicho en la entradilla, yo no sé si esto es un caldo de cultivo, no sé si están buscando algo más allá de lo que es, pero desde luego no puede ser que durante el confinamiento fuésemos aplaudidos y fuésemos queridos por todos los ciudadanos y ahora de repente llevamos semanas en el cual parece que somos los malos de la película, parece que no somos importantes, parece que tenemos, te lo dije aquí en tu programa y lo vuelvo a repetir, un plan de desprestigio de la policía y la Guardia Civil, no sé con qué fin, pero desde luego mal camino llevamos. Si a los que garantizamos los derechos de los ciudadanos nos defenestran, no nos quieren y encima nos dejan de lado. Pero Alfredo, a lo mejor está constantemente... Pablo Iglesias cuando ataca algo es porque no lo tiene controlado. Por ejemplo, a Esquerra Republicana, que se lleva muy bien y llegan a pactos, pues no lo ataca. Pero cuando está todo el rato atacando a su majestad el rey, a lo mejor porque no lo tiene controlado. Cuando está atacando todo el rato a la policía y a la Guardia Civil y al ejército, es porque a lo mejor no tiene el control de ese proyecto bolivariano que pretende instalar en España, ¿no? Mira, siempre he dicho, me pongo como ejemplo, Alfredo Perdiguero podrá ser extrema derecha, extrema izquierda. Alfredo Perdiguero, al hablar, al defender a la policía, soy de la policía. Y he demostrado que me da igual el gobierno que mandase. A todos les he puesto la cara colorada cuando teníamos problemas que resolver dentro de la policía. Y en este caso pasa lo mismo. Es decir, la policía a la hora de trabajar es apolítica. La policía a la hora de detener, detiene a los de un partido, a los de otro, a cualquiera que salta, que salga a los pies del tiesto y comete un ilícito penal. Por tanto, querer proteger a una policía democrática, garante de los derechos de todos los ciudadanos, mal camino tiene si lo que quiere es eso. Podrá tener algún mando de lado, algún mando de su parte, lo que tú quieras, pero desde luego la policía en conjunto, como trabajadores de la seguridad, nunca vamos a tener, nunca nos va a mandar, aunque si te acuerdas, recuerdas cuando salía de su casa algún día, incluso el señor secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, salía ordenando. Es decir, identifiquen a aquellos, detengan a aquellos, hagan a aquellos. Es decir, sí que se creen o quieren que tener poder sobre la policía, pero la policía y Guardia Civil somos un cuerpo jerarquizado en el cual un mando político, evidentemente el director general, que es el único mando político de la policía, el resto son todos mandos uniformados, dan órdenes y el resto los cumplimos. Órdenes, evidentemente, legales. Si fuesen ilegales, no se cumplirían o se denunciarían. Pero como tú dices, querer mandar, querer controlar, para hacer lo que él quiera, para hacer lo que quiera él, como miembro del gobierno, cualquier miembro del gobierno, desde luego mal camino quiere, mal camino tiene y desde luego nada comparable con un Estado bananero, que es lo que al final parece que busca. Es decir, allende de los mares sí que es cierto que bueno, pues hacen a pie juntillas lo que manda el gobierno, incluso matando a gente en manifestaciones. Aquí en España ya digo que hemos demostrado por activa y por pasiva que preferimos, no así, no preferimos, pero muchas veces nos parten la cabeza algunos compañeros por defender las calles de las ciudades españolas. Muchas veces han herido gravedad a compañeros por estar allí defendiendo la legalidad, la Constitución y la democracia en las calles españolas. Y que, por desgracia, si alguien quiere venir a cambiar este rol, a que seamos lo que quieran ellos simplemente y dejemos de lado que somos la policía del pueblo y trabajamos para el pueblo, mal camino llevamos, José Ángel. Don Alfredo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. De vuelta, muchas gracias. Buenas noches. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero no se vayan. ¿Por qué? Porque va a venir
José Antonio Vera, va a venir el señor Pablo Victoria. Vamos a hablar con Maybo Petit de ese viaje del señor Garzón. El señor Garzón viajó a Roma para entrevistarse con el Pollo Carvajal y con los zampones de la PDVSA, junto a su pareja, la señora Lola Delgado, fiscal general del Reino de España. Todas esas preguntas que estamos haciendo, amigos, tendrán respuesta después de la publicidad. Le preguntaron al gran matemático árabe Al-Juarizmi sobre el valor del ser humano y así respondió. Si tiene ética, entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10. Si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solo quedarán los ceros. Sencillo. Sin valores éticos ni principios sólidos, no quedará nada. Solamente delincuentes corruptos y malas personas.